Y es importante que usted conozca cómo estará la condición climática para las próximas horas. Precisamente, expertos del INSIBU me han dado a conocer la siguiente información. Se tiene en este momento nublado sobre la franja transversal de Norte, Caribe y Norte. Asimismo, los valles del Oriente y el Altiplano Central, tal y como lo observamos en este mapa satelital. La nubosidad se encuentra dispersa en la región del Pacífico y el Occidente. Se reporta desarrollo de nubosidad sobre el departamento de Izabal, específicamente con viento que registra hasta 35 kilómetros por hora en la ciudad capital. Por lo tanto, el pronóstico para las próximas horas es de ambiente templado y nublado sobre la mayor parte de nuestro país, tal y como lo hemos vivido en los últimos dos días. La influencia de un sistema de alta presión continuará promoviendo nublados con lloviznas o lluvias intermitentes, principalmente en la franja transversal del norte del Caribe y también el norte del territorio guatemalteco. Prevalecen las condiciones atmosféricas favorables para la formación de tormentas locales severas, así que mucha precaución al momento de salir de casa, por supuesto siempre con su paraguas en mano, y también si usted conducirá, atento al volante, ya que habrá abundante lluvia y viento fuerte en las próximas horas sobre el sur del occidente, Boca Costa, el altiplano central y el sur de Valles del Oriente. La nubosidad dispersa sobre la región del Pacífico también se hará presente. Asimismo, la velocidad del viento, según han indicado, oscilará entre los 25 y 35 kilómetros por hora en las regiones del altiplano central y Valles del Oriente. Se recomienda mantener precauciones necesarias debido al viento fuerte que se estará registrando en las próximas horas. Asimismo, la lluvia que se hará presente en distintos puntos del territorio nacional. Importante abrigarse, pero sobre todo cuidar a los menores de edad y a los adultos mayores que son propensos a contraer enfermedades respiratorias. Ya también autoridades de salud han indicado que han tenido un aumento en casos de enfermedades respiratorias, así que a tomar todas las medidas de precaución para evitar contraer virus o enfermedades respiratorias, sobre todo en horas de la madrugada y noche, que se tiene previsto una elevación de estos pronósticos que han indicado las autoridades del INSIBUM. Específicamente hablamos acerca de lluvia, frío durante horas de la noche y madrugada de este miércoles. Usted esté atento también a información que emitan las autoridades por medio de sus cuentas oficiales y, por supuesto, acá en TN23 nosotros le brindamos toda la información.